En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy en la Iglesia la solemnidad de todos los santos. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Esta solemnidad de todos los santos nos trae en la liturgia este evangelio de las bienaventuranzas, que es una muestra, o Jesús nos está diciendo quiénes son los verdaderamente dichosos, no los que siguen las dichas del mundo. La dicha del mundo es el que dichoso, el que tiene dinero, el que tiene placeres, el que no batalla, el que al que todos se le rinden, el que somete a todos. Pero Jesús nos muestra otros valores que no pertenecen a este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al cielo. Cristo es nuestro Rey. Hacia allá nos vamos enfocando en estos días, en los próximos domingos, hasta que concluiremos con la fiesta de Cristo Rey. Pero antes, fijémonos cómo celebramos esta solemnidad de todos los santos. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Porque en el año celebramos a los santos que la Iglesia ha canonizado. Es decir, los que ha llevado a los altares, después de estudios, de verificar sus virtudes, de ver que llevaron una vida hasta cierto punto con virtudes heroicas, dignas de ser admiradas y además como modelo para nosotros. Pero hay muchos otros que están en el cielo, familiares nuestros, dice el Santo Padre, los santos de la puerta de al lado. Y es que todos estamos llamados a la santidad. Todos, por el bautismo estamos llamados a la santidad. Y la santidad se consigue porque Dios nos da esa ayuda y nosotros nos conectamos con esa ayuda, con las virtudes de paciencia, de sobriedad, de discreción, de sana conformidad, no de conformismo, de conformidad con la voluntad de Dios, de austeridad. Por eso en el Evangelio no nos dice dichosos los ricos, los que tienen dinero, los poderosos, no. La dicha que Jesús nos propone es la dicha que nos lleva a liberarnos de las cosas de este mundo, aún viviendo en él. Y sobre todo, los que, dichosos los que consiguen adentrarse en el reino de Dios, los que viven según los valores del reino. ¿Por qué? Porque esos serán dichosos en plenitud cuando se manifieste la gloria de los hijos de Dios. En plenitud, cuando alcancemos el cielo, esa sí será dicha. Tener cosas materiales aquí en la tierra no nos garantiza la dicha eterna. Por eso, los valores del reino son diferentes a los valores del mundo. Esforcémonos, porque la santidad está a nuestro alcance. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía que la santidad no es un privilegio de algunos, sino una obligación de todos. Y le dijo al reportero que le había preguntado sobre eso, le dijo, es una obligación de todos, suya y mía. Es nuestra obligación ser santos. Esforcémonos en vivir la caridad, las obras de misericordia, los valores del Evangelio. Esforcémonos en asemejarnos a Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz día de todos los santos. Feliz día de la Iglesia triunfante.